pienso jugarme las limonas a la rayuela a ver si logro multiplicarlas como la multiplicación de los pescados. Y entonces habrá más dinero para las obras de caridad. Y además también pienso a los niños del coro enseñarles música moderna. Porque no quiero nada de tristeza, nada de órgano, no señor. Les voy a comprar sus guitarras eléctricas con su respectiva batería. ¿Cómo la ve? ¿Se siente usted bien, padre Sebastián? Me siento como rifle, excelencia. ¿Y sabe usted lo que voy a hacer con la fachada de la parroquia? No. Pues la voy a pintar de rayas rojas y amarillas. Sí, señor, para que la vean desde muy lejos. Y las llamadas a misa no las voy a hacer con campanas. No, señor, qué barbaridad. Las voy a hacer con mariachis. Para que la gente se levante alegre y no vaya soñolienta a la iglesia y nomás esté cabeceando. No, señor, a los niños les voy a repartir globos y globos grandes de colores para que haya colorido. Y a los adultos les voy a repartir tacos, enchiladas, chalupitas, con una especie como de botana para que aguanten, porque los sermones del padre Damián pues son un poquito aburridos. No, si va a estar bonito, padre. Si lo que pasa es que hay que hacer propaganda, mucha publicidad, lo invito a la inauguración, ¿va a estar bonito? Sí. Mire, padre, todas esas teorías revolucionarias que me ha expuesto indican su falta de experiencia. Creo que todavía le falta mucha preparación para hacerse cargo de una parroquia y de una feligresía. Sí, excelencia, yo creo que tiene usted mucha razón. Lo que pasa más bien también es que pues soy un padre así como de la nueva ola, ¿no cree? Es posible, sí. Pero tal vez sea mejor que pase todavía unos años en el diaconato para acabar de formarse, para que vea las cosas con mayor claridad. Dejaremos al padre Damián otra temporada. Eso sí está bien para que vea. Cuando lleguen los chilpayates, a ver si me llaman para que les dé su remojón. No faltaba más, padre Sebas. Aquí lo esperamos. Venga, padrecito. Es la de coñac. Tómese una copita después de cada comida. Solamente una. ¿Solamente una, doña Sara? ¿Por qué me limita? Las que usted quiera, padrecito. Y no se olvide de nosotros. Muchas gracias, doña Sara. Voy a extrañar mucho su mole de murciélago. Gracias, mijita. Huele muy bonito. Gracias, padre Sebas. Muchas gracias. ¿Gracias de qué, padre? Escuché tras de la puerta su charla con el prelado. Ah, sí, con que andaba usted espiando. Ya sabe usted que fisgonear es un pecado, de manera que va a tener que confesarse. No se me chivie, padre. No se me chivie, que es muy feo que demos el espectáculo. Hágase fuerte. Que si sigue usted así me va a hacer llorar y luego no hay quien me detenga. Cuídese mucho, padre Danubio. Hasta luego, don Próspero. Adiós, padre. No nos olvide. No los olvido. Y usted no se olvide de bajar un poco los impuestos porque ya están muy fuertes. Hasta luego, don Felipe. Escríbanos usted, padre. Guárdeme por ahí mis timbres. Adiós.